Y este viernes fue presentada una querella penal contra el director de la Policía Nacional y el director del sistema penitenciario. Roís Navarro, abogado del privado de libertad Ismael Cueto, explicó en qué consiste esta acción penal. Es una querella criminal contra el director de la Policía Nacional y contra el director del sistema penitenciario por la brutal agresión que se dio en el Centro Penal Insular Transitorio de Punta Coco, a donde nuestro representado se le fracturó la mandíbula por parte de las unidades de control de multitudes. Esperamos una investigación pretina contra la conducta contumaz del director del sistema penitenciario, que tiene la complicidad del director de la Policía Nacional. ¿En la incapacidad médica cuánto tiempo tiene el señor Cueto? Nuestro representado fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Santo Tomás y estamos a la espera, precisamente, Linda, de ese informe de la dirección médica del hospital. ¿Perdón? ¿Cuándo se dio este acto? El 6 de septiembre se dieron estos hechos en horas de la mañana, cuando unidades de control de multitudes arremetieron injustificadamente contra los privados de libertad, ingresando a la celda, destruyéndole los pocos enseres que tiene, incluso los alimentos que los familiares le llevan temporalmente a los mismos. ¿Cómo es que ellos provocaron a los policías? En lo absoluto, no ha habido provocación por parte de nuestro representado Ismael Cueto y de ninguno de los privados de libertad. Esta querella es por un quantum de 5 millones de dólares y estamos solicitando la separación del cargo de ambos funcionarios porque no pueden navegar al Estado de Derecho vigente en este país.